Comenzamos con el primer informe de la semana sobre el sistema ferroviario santafesino. Con la sanción de la ley que autoriza la creación de la empresa mixta de ferrocarriles Santa Fe, resurge la posibilidad de brindar un servicio de trenes, de pasajeros y de carga para distintas localidades de la provincia. Se trata de una medida decisiva para la integración regional. Desmantelado por más de 20 años, el sistema ferroviario santafesino encuentra un horizonte de reconstrucción tras la reciente aprobación de una ley de reactivación que lo concibe como un factor esencial para el desarrollo y la integración regional. Todos los sectores políticos de Santa Fe nos pusimos de acuerdo en volver a tener ferrocarriles. Es un paso realmente muy importante. Implica, bueno, empezar ahora un trabajo más directo de gestión para poder ir reactivando ramales, ¿no? Nosotros tenemos una historia de mucho tiempo desde el año 60, del Plan Larkin, luego con los cierres de la dictadura de los trenes y retrocediendo en materia ferroviaria y, bueno, en los 90 con el cierre de Ferrocarriles Argentinos. Bueno, ahora Santa Fe, como otras provincias lo han hecho, se pone en la idea de ver cómo recuperamos ferrocarriles también. La ley da origen a la empresa mixta de ferrocarriles de Santa Fe, Sociedad Anónima. El ente ofrecerá servicios de pasajeros y de carga entre distintas localidades. Entre otros recorridos, se prevé unir Vera con Los Amores, Santa Fe con estación El Nochero y San Cristóbal, y General Geli con estación Sorrento en Rosario. Habrá circuitos metropolitanos como la línea Santo Tomé-San Javier y la que unirá Villa Constitución, Cruz Alberdi y Cerodino. Tengamos en cuenta que por densidad poblacional, por estructura ferroviaria, Santa Fe está en una dimensión óptima para el desarrollo de los servicios ferroviarios. Va a haber que tener una participación muy activa del gobierno provincial, incentivando a los empresarios privados a que se sumen a la conformación de la empresa mixta y también para conseguir los permisos de uso y demás autorizaciones que correspondan de la nación, porque no nos olvidemos que el ferrocarril es de propiedad nacional. Las negociaciones con el gobierno nacional y con las empresas concesionarias que hoy operan los ramales de la provincia serán los primeros pasos para la constitución del nuevo entramado ferroviario. Además del aporte provincial, el financiamiento requerirá también la participación de esos actores. Olvidado por muchos años, el transporte ferroviario encuentra un camino de recuperación y puesta en funcionamiento. Un paso fundamental ante la fuerte dependencia económica y social de la región del transporte automotor. Compartimos la segunda parte del informe. La reactivación del sistema ferroviario en Santa Fe hace frente a un largo proceso de desmantelamiento provocado por las políticas aplicadas en esta materia durante la dictadura y posteriormente en la década de los 90. El hecho significó el aislamiento de muchos pueblos y la consecuente pérdida de miles de fuentes de trabajo. Ya desde la década del 60 se empezaron a desactivar algunos de los tramos y eso continuó hasta la década del 90. Muchos de estos tramos provocaron un aislamiento de las localidades del interior del país, fundamentalmente de la zona norte del país. Eso generó una situación de descompensación económica entre las regiones. Santa Fe es una provincia hecha a la vera del ferrocarril. Nuestros pueblos están ubicados donde estaban las estaciones de ferrocarriles. Cuando ese entramado se rompió, tenemos un problema muy grave de integración social y de vinculación. Tenemos muchos pueblos en riesgo habitacional en la provincia de Santa Fe. Tenemos, por supuesto, dificultad de erradicar inversiones, porque sin transporte es muy difícil hacerlo. Tenemos la principal causa de muerte en jóvenes, los accidentes en rutas, que tiene que ver con una saturación que es obvia consecuencia también de haber unificado una matriz monomodal de transporte. Y tenemos, por supuesto, también, si se prevé o se aspira a un país de 150, 160 millones de toneladas, empezar a pensar cómo las vamos a mover, ¿no? Y evidentemente muchas de esas respuestas están en el tren. El desafío adquiere dimensiones sociales y de integración territorial.
La puesta en marcha de este sistema de transporte generará empleos en el sector, al tiempo que potenciará la conexión regional, desarrollando nuevos circuitos económicos, entre otros beneficios. La conectividad entre distintas localidades de la provincia, los menores tiempos de viaje, por supuesto que la seguridad, menores gastos en asistencia médica cuando hay accidentes, más barato para el público, un sinnúmero de ventajas que tiene el ferrocarril y que de alguna manera también sirve para revalorizar las trazas ferroviarias que hoy por hoy están con bastante poco uso, no solamente para el tren de pasajeros, que de hecho que la presencia es simbólica al día de hoy, sino para las cargas que podría tener un movimiento bastante mayor. Nosotros tenemos pueblos netamente ferroviarios, tenemos los talleres de Pérez, de Paiva y San Cristóbal, que han empezado una reactivación lenta, pero que están funcionando. Tenemos en María Juana, un pueblo que estaba muy ligado también a la construcción ferroviaria. Y es obvio también que el ferrocarril no es solo la oportunidad que genera, sino que la propia cadena ferroviaria genera un enorme valor. Por año en Argentina, solo un 3% de las personas viaja en ferrocarril, mientras que un 89% lo hace en colectivo. Un tren de 700 toneladas de peso transporta 1.000 pasajeros. Para igual cantidad de personas, se necesitan 18 colectivos. Un tren de cargas puede arrastrar unas 4.500 toneladas. Para ese tonelaje se requieren 100 camiones. La disminución del transporte colectivo sobre las rutas evitaría la cantidad de accidentes que a veces estamos viendo durante los fines de semana. Y por otro lado, estaría dando una respuesta a una complementariedad que es imprescindible que mantengamos entre los modos. Tomando en cuenta de que este es un programa de la universidad, destacar que los estudiantes van a poder tener nuevos medios de transporte, van a dejar de depender de los oligopolios que actualmente están asolando las rutas con tarifas caras, con coches que se descomponen, con vehículos que no llegan a destino, y de esta manera el riel le va a poder dar satisfacción a las nuevas generaciones de estudiantes santafesinos. La creciente cantidad de accidentes en las rutas da cuenta de la urgencia de reformular la matriz del sistema de transporte regional. Resta que el Ejecutivo Provincial reglamente el proyecto aprobado en ambas cámaras para que Santa Fe empiece a hacer realidad el sueño de volver al tren.